Bueno, pues hoy nos hemos reunido con la Asociación contra el Cáncer en Guipúzcoa para anunciar que el Real Unión, a partir de mañana y hasta el próximo 31 de diciembre, dispondrá de un outlet en su tienda que tenemos aquí en el mismo estadio, y que tanto en horario de oficina como los días de partido abriremos la tienda y tendremos todas las prendas que nos han sobrado de años anteriores a la venta a precios populares, y que lo que recaudemos de aquí al 31 de diciembre se destinará a la asociación. La verdad es que desde principios de temporada ya lo estamos comentando internamente que tenemos que trabajar en esa línea, y creo que en el seno del club no ha habido ninguna duda de que este paso era importante, y además dentro del proyecto nuestro objetivo, nuestro afán también es de trabajar socialmente, y creo que es un paso que queríamos dar, pero que creo que tenemos que dar también como actor dentro de la comarca y como agente de transformación social también a nivel de deporte. Entonces, para nosotros es un honor poder hacerlo, lo hacemos con mucho cariño, pensando en todas esas víctimas del cáncer, y aportar nuestro granito de arena a la Asociación contra el Cáncer en Guipúzcoa. Buenos días, yo soy Gemma, actual presidenta de la Asociación contra el Cáncer en Guipúzcoa del Midasoa, y lo primero que queremos hacer es agradecer esta colaboración con el Real Unión, porque gracias a estas colaboraciones, por supuesto, a nosotros lo que nos necesitamos es fondos, son recursos, nos permiten poder mantener los servicios y la atención gratuita, porque todos los servicios que se prestan en la asociación son gratuitos a todo el que lo necesite. Son tanto atención a personas que padecen el cáncer como a familiares. Son atenciones, bueno, psicológicas, luego atención social, porque el cáncer, además de la enfermedad, genera en las familias y en el propio afectado otros temas que están relacionados con su día a día, trabajo y demás. Entonces, cualquier persona en nuestro ámbito es en Unión de Arribi. Y queremos recordar y desde aquí insistir para hacernos visibles, porque estamos en la calle Fueros, que creo que todavía igual no se sabe que es donde estamos ubicados. Hay gente que desconoce que estamos en la calle Fueros número 4, primero izquierda. Todo el que necesite información, la forma de dirigirse es llamando al teléfono al 630115. Ahí nos dará una cita, y la trabajadora social cita, y ya una vez concertada la entrevista, pues ya cada uno expone sus necesidades y se intenta conducirle a lo que, con los medios que tenemos. Bueno, pues nuestro agradecimiento es por ahí, porque nosotros, claro, dependemos de recursos, y también es muy importante poder tener estas aportaciones extraordinarias, y nosotros insistimos también, ya aprovecho la oportunidad que nos dais, de pedir a la población de Bidasoa, que nos ha demostrado siempre que es muy solidaria en anteriores ocasiones también, bueno, pues que se acuerde de que también nosotros podemos tener socios para que nos dé, para poder tener esta seguridad y poder mantener estos servicios, porque nos daría seguridad, pues, para poder incorporar, porque todavía se lleva una población oncológica muy baja, pero lo que queremos es poder ampliar servicios y que llegue al mayor número posible de personas. Y bueno, pues creo que esto es. Luego tenemos un teléfono también, porque lo que es la Asociación contra el Cáncer en general, estos teléfonos funcionan en las sedes locales, los horarios de sede, pero hay un teléfono que te derivan cuando ya no en las sedes se terminan los horarios, lo que denominamos InfoCáncer, que está en Madrid, pero luego derivan ellos todo lo que reciben las 24 horas del día, los 30 días del mes, o sea, todo el año. Está funcionando. Entonces, si no puedes contactar con sede, llamas a esto, es un 900-100-036, ahí se recogen las llamadas y ya luego derivan ellos a la junta que corresponda. Es decir, lo que queremos es, sobre todo, que toda la gente sepa que todos los servicios son gratuitos, que tiene acceso cualquier persona que necesite, que con una simple llamada ponerse en contacto con la asociación Bidasoa, y en este caso la nuestra, y de ahí ya con la entrevista pues ya le ofertarán lo que necesite. Tenemos servicios psicológicos, de ayuda, atención psicológica, atención social,
y luego prestamos de material ortopédico, en fin, lo que cada uno necesite. Y queremos aprovechar ya otra vez, repito, que sepan que estamos ahí y que gracias a nuestras colaboraciones como la vuestra, pues que podemos, que podamos y podemos seguir manteniendo los servicios. Esto es nuestro interés primordial.